está programada una audiencia en contra de la pareja de Rautel N., la joven Vanessa N., quien había estado en ese restaurante, quien había estado en ese departamento y quien es una de las acusadas de ser cómplice del feminicidio de Ariadna. Elizabeth Mávil, ¿nos cuentas qué ha pasado las últimas horas? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Se tenía programada que esta audiencia iniciara en punto de las 11 de la mañana. Sin embargo, bueno, pues todavía no ha comenzado cuando son las 11 de la mañana con 11 minutos. Recordemos que el nombre técnico de esta audiencia es una audiencia de continuación, de audiencia de orden de aprehensión, como tú lo mencionas, en contra de la pareja sentimental de Rautel N., Vanessa N. Es decir, en esta audiencia que inició el pasado lunes, que se pide por parte de la defensa de esta chica de nombre Vanessa, de 20 años de edad, duplicidad de término. Es por ello que la audiencia, digámoslo así, se interrumpe, se corta, se suspende y el día de hoy continúa. Lo que se espera que pase el día de hoy al interior de este edificio que estás viendo, que son las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, es que Vanessa sea vinculada a proceso por el delito de feminicidio. Recordemos que ella fue detenida en días pasados en Ecatepec, Estado de México, y que el Ministerio Público la está pues acusando de ser coautora material del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Ella llegó procedente de Santa Marta, Acatitla, 10 para las 10 de la mañana, y bueno, pues al interior se encuentra ya junto con sus abogados, junto con un pequeño grupo de familiares y conocidos, y será una audiencia cerrada a medios de comunicación. Carla, estaremos esperando, por supuesto, saber qué es lo que pasa al interior de esta sala en las próximas horas. Muchas gracias, Elizabeth, pero es interesante saber, ya la fiscalía, digamos, documentó qué ocurrió, digamos, en el tránsito de la salida del cuerpo de Ariadna López del departamento de Campeche 174 a ese lugar en la carretera La Pera Cuautla, donde lo arrojaron. Pero ha informado la fiscalía, Elizabeth, si siguieron el rastro de Vanessa N. después de que el cuerpo de Ariadna López salió del departamento. Hasta ahora no se ha dado a conocer esa información. Recordemos que por parte de la Fiscalía de Morelos se habían pedido justamente las cámaras de vigilancia tanto de la Ciudad de México como también si existía alguna cámara en alguna de las dos casetas que se presume pudo haber pagado Rautel N. al trasladar el cuerpo de Ariadna. Sin embargo, bueno, pues esa información todavía no se da a conocer. Recordemos que también la Fiscalía de Morelos ya pasó la carpeta de investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México y bueno, pues ahora se la dan las autoridades de la Ciudad de México las que se encarguen de llevar esta investigación y por supuesto tendrán que informar qué pasó en este recorrido, cómo se hizo el traslado y quién o quiénes estaban al interior del vehículo que se presume llevó el cuerpo de Ariadna Fernanda hasta este kilómetro 7 de la autopista La Pera Cuautla, perteneciente al estado de Morelos. Vanessa N., las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Nos repites el procedimiento y con quién está en este momento Vanessa N., Elizabeth? Vanessa N. llegó a estas salas de oralidad 10 para las 10 de la mañana, Carla, y el nombre técnico de esta audiencia, que es una audiencia de continuación, es continuación de audiencia de orden de aprehensión. No será otra cosa más que la audiencia en la que Vanessa N. podría ser vinculada por el delito de feminicidio. Muchas gracias, Elizabeth. Pues volvemos contigo en caso de tener una nueva información. Después de esta audiencia vuelve a Santa Marta. Gracias, gracias.